La Unión de Colonias Populares del Valle de México tan solo representa una experiencia más de este vasto movimiento de pobladores pobres en nuestro país, que cada día amplía a sus formas de lucha y radio de influencia. Esta experiencia resume el esfuerzo y la esperanza de cientos de colonos del Valle de México, la constante preocupación por articular las demandas económicas con las políticas en una alternativa de poder popular, es el aspecto central de nuestra experiencia. La UCP se constituyó formalmente el 15 de julio de 1979 con la participación de 300 afiliados de 4 colonias del Distrito Federal y 3 del Estado de México. Como resultado de la coordinación de 6 años de lucha sobre la base del intercambio de experiencias, discusión y la movilización unitaria en torno a los problemas como la falta de servicios, escuelas, regularización de la tenencia de la tierra y por las libertades democráticas y políticas del pueblo. Pues tiene una concha como de caimán, si en plaza está huelga entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. Cambia de colores como el camaleón. La celebración de nuestro primer aniversario se realizó en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, reunión que nos permitió evaluar un año de lucha, marcar nuestros errores, señalar nuestros aciertos y trazar un plan de trabajo para el próximo año, además de nuestra participación en el primer Encuentro Nacional de Colonias Populares en Monterrey. Nuestro proyecto estaba empezando a dar frutos, pues ya contábamos con 1.100 afiliados de 9 colonias. La tarea estaba encaminada a construir una organización lo más representativa posible del movimiento urbano popular del Valle de México, luchar contra el localismo y el apoliticismo reinante por muchos años en nuestras colonias y relacionarnos con el resto del movimiento a nivel nacional. Siempre. Y a toda gente decente la quieren aniquilar. Uno empieza a protestar por no ver dónde vivir y lo empiezan a agredir con hartas bombas mortales para defender caudales que pronto habrán de morir. Ahí les va la despedida y les digo, compañeros, que a mi canto me refiero a que se tome medidas para hacer la nueva vida que todos disfrutaremos, porque la fuerza tenemos para compartir la maldad que aqueja campo y ciudad y en la bola nos veremos. Llevar adelante un proyecto como el de la Unión de Colonias Populares implica enfrentar mayores problemas ideológicos, políticos y organizativos que organizar o tener la dirección de una colonia o zona. Coordinar la lucha de diferentes colonias en un solo proyecto organizativo requiere mayor claridad y capacidad política, pues las contradicciones internas del movimiento urbano popular nos lo ha demostrado así en la práctica. La decidida participación en el Frente Nacional contra la Represión, por las libertades políticas, democráticas,
y el impulso decidido de lo que hoy es la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular significó un avance muy importante para nuestras bases, ya que nos permitió ver más allá de nuestra colonia o localidad y conocer los distintos proyectos políticos que hay para el Movimiento Urbano Popular en nuestro país. Forjarse abajo con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman tus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero irte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Aniversario se llevó a cabo en la colonia Chamapa del Estado de México, al que asistieron aproximadamente 500 afiliados y contamos con la representación de varias organizaciones sindicales, campesinas, de estudiantes y de colonos. Se analizó el por qué dejamos de impulsar la política de afiliación y nuestra participación en el segundo encuentro de la CONAMUC realizado en Durango. Se discutió la conveniencia de participar en la coyuntura electoral de 1982, apoyando la candidatura a la presidencia de la República de la compañera Rosario Ibarra de Piedra, postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y la de sentar las bases con otras fuerzas de una corriente política nacional, democrática y de masas. Sienten cuando me llaman al trabajo, en armonía los ricos y los pobres,
En mi casa me falta el alimento y en la suya crecieron los millones. Miente, señor, cuando dice conmovido que está alianza de quitarme la pobreza. Más barata, tal vez, en el cumplimiento de nuestros acuerdos tomados en el segundo aniversario, asistimos el 14 de noviembre de 1981 a la constitución de la Comisión Organizadora del Movimiento Revolucionario del Pueblo, con la participación de compañeros de varios puntos de la República. El que adoptamos sirve, sirve a uno. No me puede engañar, yo estoy abajo. Solo debe llamarte patria mía. Si tomamos las riendas y el camino, solo debe llamarte patria libre. Si los ricos no marcan su destino. En un cuarto amontonado, todo en el mismo lugar, recámaras, comedor, sala, cocina y un baño, un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los flores! Todo en el mismo lugar. Poncia no sabe que el hambre que nos trae pintos de quiotes los lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Va más cuya, una idea que lo hace despertar, que lo hace despertar. El esfuerzo realizado por la Unión de Colonias Populares en vincularse a un movimiento político más amplio nos ha permitido adquirir una visión global sobre la situación nacional y de las condiciones en que se encuentran los diferentes sectores del pueblo y sus luchas. Al ir conociendo estos aspectos, nos hemos venido aclarando la problemática del país, lo que nos ha permitido definir una política más precisa para el sector. Nuestro tercer aniversario se desarrolló y celebró en la colonia Lomas de la Era, al que asistieron 300 afiliados, notando que entre el segundo y tercer aniversario se incrementó la actividad de nuestras colonias en gran medida por la participación en las elecciones de 82. La campaña nos permitió tomar contacto con cuatro colonias que decidieron integrarse a la UCP. En este periodo también se impulsó una política de formar grupos de solicitantes. La participación en el tercer encuentro de la CONAMUP, realizado en el puerto de Acapulco, nos permitió presentarnos con una política más homogénea como sector del MRP, con un contingente de 250 colonos. Si bien lo que acabamos de mencionar es lo que resalta positivamente de nuestra experiencia, no podemos decir que no hemos cometido graves errores y que hemos tenido que corregir sobre la marcha. El proyecto del MRP está naciendo y tiene un carácter embrionario que se desarrollará y consolidará al calor de la lucha de clases. Thank you.
En el tiempo de la lluvia, cuando se acaba el sol y en los rostros se dibuja la sonrisa del temor, los techos de las casas no resisten y el agua amenaza con devorar las escasas pertenencias que han logrado juntar los miles de vecinos que habitan el lugar. Aunque el pájaro vuela en el frijolar, a los pobres nos falta abrigo y pan, pero juntas las hambres de todos son un motivo de lucha y revolución. Nos unificó
Ante la necesidad de romper con el localismo de la lucha de las colonias populares y con el objetivo de agrupar a las fuerzas dispersas en el camino hacia la unidad del movimiento urbano popular a través del intercambio de experiencias entre las bases, el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, el Comité de Defensa Popular de Durango, el Frente Popular de Zacatecas y la Unión de Colonias Populares del Valle de México convocaron a la realización del primer Encuentro Nacional de Colonias Populares los días 17 y 18 de mayo de 1980 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A este primer encuentro asistieron 500 colonos y 16 organizaciones de diferentes partes del país, el cual nos permitió caracterizar al sector urbano popular, a la política urbana del Estado y ubicar cuál es el papel en la lucha de clases del movimiento urbano popular en un proceso de transformación social. El segundo encuentro nacional se realizó en la ciudad de Durango, en el que participaron 2.000 asistentes de 100 organizaciones sociales y políticas, de las que 60 fueron del movimiento urbano popular, provenientes de 14 estados de la República. Hermosa y bonita regaban las flores y nos alegraban cantando canciones, les llamamos la por más que la gente me escuche pegada, yo les aseguro que soy mexicano de acá. La política del Estado y se constituyó formalmente la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular.
se entendió que en el sector, como producto de las diferentes experiencias, existen distintos proyectos políticos para el movimiento urbano popular. Ante la necesidad del movimiento de masas de coordinarse a un nivel más amplio, se acordó impulsar las coordinadoras regionales, principalmente la del Valle de México. El acercamiento con las coordinadoras de masas de otros sectores en lucha, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Frente Nacional contra la Represión. Tercer encuentro asistieron aproximadamente 2.000 colonos de 50 organizaciones del movimiento urbano popular. Este encuentro, que se realizó en el puerto de Acapulco, marcó una nueva etapa en este proceso de coordinación nacional, pues la vida interna de la CONAMUC se había consolidado, se contaba ya con unos estatutos, declaración de principios, un plan de acción a corto plazo y un boletín de información. Este encuentro se diferenció de los dos anteriores porque se dedicó a discutir un plan de acción nacional sobre ejes centrales de lucha, como el suelo y la vivienda, contra la carestía de la vida y por el abasto popular, contra la represión y por las libertades democráticas y políticas. Al final de este encuentro se realizó una marcha de 3.000 colonos, en medio de una intensa llovizna, que nada aminoró la combatividad y solidaridad a los colonos del Consejo de Colonias Populares de Acapulco. El recorrido de la Escuela de Economía de la UAP al Malecón del Puerto nos permitió dar una muestra de repudio público a la política del feroz gobernador Rubén Figueroa, al querer desalojar a más de 100.000 colonos de la parte alta de la bahía. Thank you.
voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero irte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo. ¿Quién más entró por ahí? Encinas. Alejandro Encinas, y me falta otra compañera, y la propia Amalia, García, que ocupan tres carteras también. Y bueno, Andrés fue muy claro en ese momento, ¿no?, de que había que cerrar filas, dejar a un lado las diferencias y que había que integrar a los compañeros. Así fue hasta el 6 de julio, esas corrientes. Hoy creo que no podemos definir, es muy difícil decir, por ejemplo, más organizada, incluso política y ideológicamente. Yo creo que van a tener también la participación de definir, ¿no?, que vamos a poner a esta corriente de masas que vamos a tratar de echar a andar de aquí a los que yo digo. La apuesta es prepararnos al 99, precisamente para que podamos colocar cuadros de esta red dentro del Consejo Nacional del Partido y prepararnos también para la elección del 2000, pero decimos, no debemos de cometer los errores que han cometido las corrientes que actualmente vienen trabajando, que únicamente se aglutinan para tener espacios dentro de la dirección del partido, tener espacios de representación popular, pero finalmente no actuar bajo una política y bajo una perspectiva clara como corrientes, sino que únicamente se aglutinan en los procesos electorales. Nosotros debemos ofrecer una vertiente donde podamos recuperar todo el bagaje con el cual fuimos creados, muchos de los militantes que están por ahí sueltos en varias organizaciones. Vamos a una alianza nacional con aquel grupo que garantice y se identifique con nuestro proyecto. En primera instancia, todavía no tenemos, sabemos hacia dónde vamos, qué tipo de proyecto perseguimos. Tenemos escrito el proyecto, todavía no lo tenemos escrito ni sabemos cuál es el rumbo de la nueva izquierda que queremos impulsar, o consideramos que es la correcta, porque hay que revisar que hoy son los nuevos actores en las generaciones de políticas y alianzas a nivel nacional. Se va a seguir haciendo el trabajo y a seguirse teniendo la red, y les digo la bienvenida en Michoacán, y así mismo espero que se hayan sentido abusadamente posible para que este trabajo saliera lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hora será por ahí? Pues, 3:04. Siendo las 3:15 de la tarde del día 17 de noviembre, será concluida la sesión de esta reunión. Gracias.